Estas son las imágenes de lo que hemos hecho hasta ahorita. Se ha estado perforando poco a poco. Tiene uno que insistir mucho y presionar la pija hacia adentro, hacia abajo, para que logre perforar el plástico de la cubeta. Aquí vemos que ya alcanzó a perforar y nosotros seguimos dándole vuelta una y otra vez. Aquí viene lo interesante. Esta capa que está aquí le va a servir como refuerzo. Y si la pija es lo suficientemente grande como es esta, también va a perforar aquí y va a tener mucho más soporte este escurridor. Y le van a poder meter el trapeador con mucha confianza. Y así es como va perforando también la segunda pija que estamos introduciendo. Último, en el otro extremo del escurridor haremos lo mismo con el bote de plástico. Empujaremos hasta que quede ajustadito y también apuntando o justo en el agujero de aluminio aquí. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace unos momentos. Perforar fuera del aluminio. Ahí. Quitamos este. Ahora sí, empujamos. Colocamos y atornillamos.
Trataremos de acercar la punta de la pija lo más que se pueda hacia esta pared que estoy señalando con el desatornillador o desarmador para que tenga más fuerza con este aro que está aquí. Continuamos perforando. Y ahí quedó. Ajustamos un poco más este, que fue el número uno, fue el primero. Ahí quedó. Por último, este. Ahí está bien ajustadito. Ya quedó completamente firme. Ahora sí ya puedes, dicen acá en Juárez, mapear. Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a decir trapear. Y ya saben, suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado, que les sirva. Los invito a que se suscriban y hasta luego. Pásenla bien.